Mister. Hola, hija, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo están? Buenos días, mister. Buenos días, hijo. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, hijo, muy bien, gracias. Muy bien. Okay. Hola, mister. Hola, Miguel. Hola, hola. Solo estoy pegando aquí, hijos, el papel para que podamos iniciar, ¿sí? Primero bien poquitos todavía. Mercado. Hola, Jimena. ¿Cómo está? Bien. ¿Y usted? Bien, hija, muy bien. Uy, eso qué bonito. Lo que se llama él. Ahorita voy a ver quién es, mi amor. ¿Quién es L? Ya no está. Good morning, mister. Hola, Jonathan. Buenos días. Ok, chicos. Hola, bien. Hijitos, por ahí ya les puse la cámara negra, ¿ok? Por ahí ya les puse la cámara negra para que la puedan ir buscando, ¿sí? Mister, ya la encontré. Ok, hijo. Mister, ya la encontré. Okay. Mister, ya la tengo. Muy bien. Bien, 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 muy bien. Ok, vamos a iniciar entonces, ¿sí? Vamos a iniciar entonces, ¿ok? ¡Mami, si no estoy listo! ¡Mami, si no estoy listo! Ok, Ileana, tranquila, tranquila, busque la cámara, tranquila. Tranquila, busque la cámara, ¿ok? Bien. Ah, muy bien. Ya, mister. Ok. ¿Todos listos? Sí, mister. Ok. Vuelvo a tomar otra captura porque miro que siguen habiendo poquitos. Vuelvo a tomar otra aquí. Solo hay 26 niños. Solo hay 26 niños y solo dos han excusado.
Hay dos niñas con el nombre de Celeste. ¿Quiénes son? Ya, solo está una. Ok, ¿listos todos ahora sí, hijos? A ver, sé que... Sí. ¿Listos? Ok, bien. El día de hoy solamente vamos a utilizar un color de las acuarelas, ¿ok? En este caso yo voy a usar un color azul, ¿verdad? Y al igual ustedes, solamente van a utilizar un color para el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, ¿ok? Bien. El cuaderno, miren, debe de estar lo más grande para aquí abajo, ¿ok? Así, de ladito. ¿Ok? Y luego, entonces, ustedes, lo primero que van a hacer es que aquí en la mitad de la hoja de papel vamos a dibujar la figura de un círculo, ¿ok? Un poquito grande, ¿sí? Elisa, diga, hija. Diga, Elisa. ¿Qué está bloqueado? Ah, sí. Lo siento. Vamos a ver, Elisa, diga. Elisa, diga. En una página blanca. En su cuaderno de dibujo. Ok, Elizabeth. Elizabeth, okay, bien. Voy a remarcar un poquito para que lo miren mejor. Ok, ustedes no remarcan, solamente yo lo voy a remarcar para que ustedes lo puedan ver mejor. ¿Todos tienen el círculo? Sí, mister. Mister, sí. Ok. Entonces quiero que presten atención a la siguiente figura, ¿sí? Vamos a hacer dos figuras más. En este lado vamos a hacer un triángulo. Y en este otro lado vamos a hacer un cuadrado. ¿Ok? Pero quiero que presten atención cómo lo vamos a dibujar. ¿Ok? Miren, primero vamos a dibujar una línea aquí abajo. Y luego vamos a dibujar para arriba la punta del triángulo. ¿Ok? ¿Todo bien, bien ahí? ¿Ya terminó de hacer el círculo? Marco, mire que esta, yo no puedo hacer los círculos. Entonces va a hacer con una gelatina. Se está poniendo la gelatina. Miren, hacemos esta parte aquí así, el triángulo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con esta parte del círculo de aquí? Pues el triángulo va a tapar un poquito. Entonces aquí ustedes van a hacer una pequeña línea así, para arriba, ¿verdad? Un poquito inclinadita. Y luego hacemos otra línea aquí, para acá, ¿ok? Un poquito más aquí, hasta ahí. Y luego, entonces, unimos nosotros acá. ¿Vamos bien hasta ahí, hijos? Sí, mister. Yes, mister. Ok. Bien.
¿Todos tenemos el triángulo y el círculo? Sí. No. Sí. Ok, Ronnie. No. No sé por qué dijo que no, pero... Espero que ya pronto lo tenga. ¿Listos? Vamos a la siguiente figura. No. Vamos, pues. Los que faltan, pila para que terminemos esto. Ya, mister. Ok. Voy a limpiar el borrador. Bien. Vamos ahora, hijos. Voy a apagar aquí los micrófonos. Ahora, hijos, vamos aquí a dibujar un cuadrado. ¿Ok? El cuadrado también va a tapar parte del círculo. ¿Ok? Entonces, miren, dibujamos aquí una línea recta para abajo. ¿Ok? Luego, para un lado. Y de ahí, al otro lado, abajo. ¿Vamos bien ahí? Sí, mister. Ok. Y luego unimos la línea de arriba con la línea de abajo. ¿Ok? ¿Todo bien ahí? Sí, mister. Ok. Sí, mister. Voy bien. Sí, mister. Ok, excelente. Atención, entonces. Voy bien, mister. Voy bien. Sí. Sí, Lian. Bien, atención, entonces. Miren, una línea de nada ahí. Una línea para un lado. Ok, hija. Una línea aquí para un lado. Y otra aquí para un lado, así un poquito inclinadita para arriba. ¿Ok? ¿Listo ahí todos? Sí. Y unimos aquí de arriba. Para abajo lo unimos. ¿Todo bien? Sí. Okay. Sí. Okay. Okay. Una vez más, miren, una línea inclinadita aquí. Y por último, cuando tengamos esta línea de aquí, lo vamos a unir de aquí a aquí. ¿Ok? ¿Listo? ¿Terminaron? ¡Sí! ¡No! Ok. Bien, los que no han terminado, vamos a terminar, ¿sí? Bien. Ahora, hijos, van a hacer lo siguiente. Cuando terminen de dibujar, van a hacer lo siguiente. ¿Okay? Este es el primer ejercicio, ¿ya? Recuerden que ayer aprendíamos cómo utilizar acuarelas, ¿verdad? Pues este primer ejercicio, aunque solo es con un color, ¿verdad? Pero nos va a enseñar a aplicar el volumen, ¿verdad? En las formas que nosotros vamos a hacer. Nos va a enseñar también a conservar la luz. ¿Se acuerdan que cuando mirábamos la teoría decíamos, verdad, que en donde nosotros vamos a pintar de blanco, en este caso
se deja del color del papel, ¿verdad? Ahí no se pinta. Pues aquí es lo que vamos a aplicar, ¿ok? Esas dos partes. Sí, vamos a dar volumen para que esto parezca una esfera, ¿verdad? Y para que los cuadrados se miren, en el cuadrado se miren las tres caras que dibujamos y al igual en el triángulo, ¿ok? Pero recuerden, vamos a dejar partes blancas, ¿verdad? En donde vamos a ver la luz, ¿ok? Entonces, con nuestro borrador, vamos a borrar esta línea de aquí hasta acá, ¿ok? Sin borrar la línea del cuadrado, ¿verdad? Solo la línea que está del círculo adentro del cuadrado. Bien. Y vamos a borrar también esta línea del círculo que está aquí adentro del círculo. Perdón, del triángulo. Dentro del círculo. Adentro del triángulo. Borramos acá. Voy a definir bien esta línea aquí que dice muchas. Que solo se vea. Ahí. Ahora sí. ¿Todos listos? Sí. Sí, okay. Mister. Ok. Mister. Quiero que presten atención a lo que les voy a explicar en este momento, ¿sí? Ok. Bien, quiero que presten atención. Ok, hijo. Quiero que presten atención a lo que les voy a explicar en este momento. Imaginemos nosotros, esto no lo vayan a dibujar, solo es para explicarles un poquito, ¿sí? Esto no lo vayan a dibujar. Imaginemos nosotros que la luz del sol viene de este lugar aquí, ¿ok? Viene de esta esquina. Imaginamos que la luz del sol viene de esta esquina, ¿verdad? Entonces, los rayos del sol van a pegar aquí así. ¿Verdad? Van a pegar aquí así, por aquí también y por acá. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estas partes de acá, en donde la luz del sol pega, van a ser más claritas. Y estas partes, por ejemplo, esta parte de aquí, aquí, acá y acá, en donde muy poco llega la luz del sol, va a ser más fuerte el color, ¿ok? Así como lo hacíamos ayer en el degradado, que pintábamos más fuerte arriba, ¿verdad? Pero cuando veníamos para abajo, más clarito. Aquí se aplica lo mismo, ¿verdad? Pero tomando en cuenta de dónde va a venir la dirección de la luz, ¿ok? Entonces, vamos a tomar en cuenta esto, ¿sí? ¿Para qué? Podamos aplicarlo acá. ¿Me entendieron eso, verdad? ¿Cuál no hay que borrar? ¿Cuál hay que borrar? Aquí, hijo, mire. Esta de aquí, adentro del cuadrado. Y esta de acá, adentro del triángulo. ¿Listo? Para empezar a pintar con sus acuarelas. Sí, mijo. Ok. Bien. Vamos a utilizar un color azul. Aquí sí todo vamos a usar un mismo color, ¿ok? Vamos a utilizar un color azul, ¿sí? Ok. Voy a ponerlo aquí. Aquí tengo el agua. ¿Sí? Y debo de tener un trapito también aquí cerca de mí, ¿ok? Es todo lo que necesitamos. Agua, pincel, trapito. ¿Ok? Recuerden, metemos el pincel al agua, ¿verdad? Y en este caso, vamos a pintar primero el círculo. ¿Ok? ¿Por qué?
porque el círculo está atrás del triángulo y del cuadrado. ¿Ok? Por eso lo vamos a pintar de primero. Tomamos acuarela. Y vamos a comenzar a delinear. ¿Cómo, hija? Azul oscuro. Porque tenemos cuatro. Como azules. Dos. Sí, como mi amor. Cuatro azules. Sí, mi amor. Usa el oscurito ahorita. Miren. Miren que es clarito primero. Miren. No va fuerte. Primero es clarito. ¿Ok? Delineamos aquí. Esta parte la dejamos de delinear por último porque va a ser la más clarita, ¿verdad? Para que se pueda ver un poquito más clarito ahí, pueden pasar su pincel sobre el trapo y eso les va a absorber agua, ¿ok? Y entonces al absorberles agua, se va a volver más suave. Bien. Ok, vamos entonces a comenzar a aplicar el color. Miren, ya tenemos delineada la figura. Entonces, vamos a comenzar a aplicar el color. Esta parte de acá, así como está el pincel ahorita, que no se ha secado, ok, lo vamos a pasar aquí con mucho cuidado, solo para poder regar un poquito este color de aquí y que eso se vaya aclarando más hacia acá. Y entonces, ahí vamos a ir logrando dejar la parte que vamos a conservar del color del papel, ¿verdad? Que va a ser esta parte de aquí, la vamos a ver completamente blanca. Sí, ya vamos a comenzar a pintar. Ya, Daniel. Bien, entonces, miren, vuelvo a tomar color de acuarela y ¿qué partes sí se van a ver oscuras? Aquí, en donde están cubriendo el triángulo y aquí abajo también. El mío es color claro, yo no tengo color, me gusta estar usando. Está bien, mi amorcito, usa el claro. Miren, vamos ahí tranquilitos, aplicando el color. Vuelvo a humedecer el pincel y tomo acuarela, ¿verdad? Limpio el pincel en el agua, recuerden. Limpio el pincel, perdón, en el trapo para quitar exceso de agua y continúo aquí, miren. Solo tengo 37 niños. Ya voy a ver. Mister. Hola. Mi color se puso clarito. Ok, para que se pueda poner oscurito, quítele un poquito de agua al pincel, páselo por el trapo y tome más color. ¿Ok? Ok. Bien. Bien. ¿Qué otra parte debe de verse oscura aquí? Esta parte de aquí para acá. Entonces, tomo aquí. Y voy a hacer una línea aquí así, como que... Yo tengo un pincel tan finito. Pues,
mi pincel no es tan fino tampoco. Solo es que usted tenga cuidado al usarlo, ¿ok? Miren, aquí. Y hacemos una línea aquí, así, como que vamos a dibujar otra vez el cuadrado, pero esta vez con los colores. Y esto que estamos haciendo ahorita, de dibujar esta sombra así, en arte se le llama sombra proyectada. ¿Por qué? Porque es la sombra de este objeto aquí proyectándose o viéndose en este otro de acá. Mister. Así, mister. Dígame. Así, mister. Hable. Mister, hay que pintar todo el círculo. Mire, mi amor, aquí ahorita está de blanco. Aquí no va a pintar. Ok. Bien. Antes de seguir aplicando oscuro. Pintamos todo el círculo. Daniel, ¿qué pasó? Carla también. ¿Qué pasó? Hay que seguir los pasos, ¿sí? Bien. Miren, antes de seguir, limpian el pincel un poquito y entonces aquí, si el color no corre, porque ya se está secando, entonces ahí sí, humedecemos un poquito el pincel, ¿ok? Lo secamos un poquito en el trapo y... Mister. Venimos aquí. Diga, hija. Casi pinto todo, casi yo casi pinto todo el círculo. No, mi amorcito, tiene que dejarlo blanco que yo les dije, ¿ok? Es que ni arriba ni la dejé blanco, ni abajo la dejé blanca. Bien, pero vamos a hacerlo así hoy. Poquito de azul aquí, ¿no? Poquito. Y así vamos a lograr dejar esta parte blanca, ¿ok? Completamente blanco aquí. Sin pintar ahí, ¿verdad? Bien, vuelvo a humedecer un poquito el pincel. Y voy a volver a tomar un poquito de azul para oscurecer esta parte de aquí abajo. Y hacer la sombra, ¿ok? Que se va a ver aquí, pegadito aquí así. Y luego para acá, ¿ok? Entonces, miren, hacemos la sombra solamente aquí en esta parte de acá y luego hacia el lado aquí. Limpio el pincel, le quito exceso de pintura en el agua, lo seco un poquito en el trapo, ¿ok? Y aplico aquí ya con el pincel limpio. Y entonces logro hacer un degradado aquí. ¿Todo bien hasta ahí? A mí no me quedó tan oscuro. ¿Enseñe? Elizabeth, ¿enseñe? Ok, Elizabeth, va a ser lo siguiente. Usted está usando azul clarito, me dijo, ¿verdad? Ok. Con poquita agua, pero muy poquita. Pero tenemos azul claro. Pero así está bien. Ya lo voy a ver, Jimena. Un momentito. Elizabeth, con poquita agua, mi amor. Tome la acuarela, ok. Espere que seque un poquito aquí y vuelvo a pintar aquí, oye. Para que se vuelva oscuro. Pero espere que se seque un poquito ahorita. ¿Oye? Vale, agarra.
Más fuertecito. A ver, ¿quién era que me había dicho que si estaba bien, que lo quería mostrar? Bien, atención. Ok, Jimena, vamos a ver. Levánteme la mano, Jimena, para encontrar la a eso. Ah, qué okay, bien, Astri. Eso es, Jimena. Gracias. Ok, mire, tomamos un poquito, ¿verdad? Y comenzamos a, igual, delineamos, como lo hicimos acá la primera vez, ¿verdad? Delineamos con el color clarito, entonces le quito un poquito de fuerza al color con el agua y aplico. A ver, no me agarró color. Se lo quité todo. Vamos a ver aquí. Ahora sí, mire, suavecito, lo aplico. Mister, ahí ese color es azul todavía. Sí, mi amor, todo esto va a ser en azul. Miren aquí, aún aquí estoy poniendo azul, pero es bien suavecito. Mister. Hola. Yo no tengo pintura. Blas. Yo no tengo el azul. Blas, ¿tiene acuarela, Blas? Porque en las acuarelas viene el azul. Los tres colores primarios nunca faltan en un estuche de colores. Dile que te acomodó el color azul. Ah, que Blas ya los terminó. Aquí lo estoy viendo. Bien. Ah, qué bien se mira ese. Me pareció que era de Blas también. Se mira muy bien. ¿Ok? Sí, porque ya se le terminó el color azul. Ok. ¿Tienen? Ay, por eso hacíamos el ejercicio de ayer, ¿verdad? Enseñándoles a cómo tomar agua, cuánta cantidad de agua, porque normalmente los niños cuando trabajan con agua les gusta estar usando bastante. Bien, vamos a continuar aquí, ¿ven? Limpio. Tomo color y limpio un poquito. Comienzo aquí, miren. A tal punto que miren, aquí, clarito el color y aquí, blanco. Miren, como habíamos dicho cuando les comenzaba a explicar, ¿verdad? Ok. Y comenzamos aquí a poner un poquito de color más fuerte. Blas, hágalo con otro color ahorita, hijo, para que pueda terminar el ejercicio, ¿sí? ¿Cómo va, Astrid Sofía? Muy bien. Muy bien, eso es. ¿Y Joel? Voy terminando. Ok, Joel. Miren. ¿Qué pasa aquí? Pasa lo mismo, miren, que aquí también vamos a tener una luz, ¿verdad? Porque recuerden, la luz viene de aquí, pega acá, pero también
va a cubrir un poquito de luz acá. Entonces, para que esto se pueda ver aún mucho mejor, toman un poquito de acuarela y solo van a hacer una línea aquí, un poquito, poquito, poquito más fuerte de los colores que ya están ahí. ¿Ok? Ponemos entonces, miren. Y si les aparece que es muy fuerte, recuerden, meten el pincel al agua, lo limpian un poquito en el trapo y pueden seguir. Miren, eso nos da que nosotros podamos ver las dos partes de este triángulo. ¿Ok? ¿Todos vamos bien hasta aquí? Sí, está. Ok. ¿Y los demás? Sí. ¿Los demás? Ok. Miguel, yo no metemos otra vez más. Vamos a continuar aquí. Aunque ya casi se nos termina el tiempo. Vamos a continuar aquí. Ya el tiempo se nos está terminando, pero mucha atención. Estar en el cuadrado solo las orillitas. Joel, en el cuadrado, esta parte de aquí va a ser bien clarito. ¿Ok? Y aquí arriba, sí, prácticamente solo van a ser las orillitas. Pero este de aquí va a tener más color. Y esta de aquí, en algunas partes, va a ser un poquito oscuro y en otras, completamente blanco. ¿Ok? En una cámara dice... Uno, ok. ¿En una cámara dice? Uno, dos, tres. Es la cámara de Jessy. Ya la tengo identificada, es la de Jessy. Miguel. Muy bien, Kimberly. Bien, voy a aclarar un poquito el color, está muy fuerte para delinear. Entonces, meto el pincel al agua y antes de que esto se me seque, rapidito, miren. Porque esta es otra de las cosas. Recuerden que la acuarela nos enseña la teoría en sus características que tenemos que ser rápidos, ¿verdad? Mister, ya se va a acabar la hora. Un minuto nos queda, mister. Sí, mi amor. Ya se nos va a terminar la hora. Creo que solamente vamos a delinear aquí. Ok, hijitos, se nos termina el tiempo, entonces solo vamos a delinear y lo vamos a continuar en la próxima clase, ¿verdad? Y la próxima semana todos tengan listos todos sus trabajos que hemos hecho en la clase de arte, ¿ok? Ok, adiós, mister. Adiós, hijos, pórtense bien. Nos vemos en sus sociales. En sociales nos vemos. Muy bien, Fabiana. Muy bien, Elizabeth, Noemí.